Y ahora, comentando un poco este pequeño relato que nos has dado, quisiera que le demos también el beneficio de la duda, ¿no? ¿Qué ha podido pasar? ¿Realmente se encontró con un espectro? ¿O el papá se ha dormido? Puede lo ser, que ¿no? La gente podría decir es eso, ¿no? Pero ya cuando mucha gente lo vive, como que empiezas a dudar. Sí. Porque no solamente él ha relatado sin saber que era eso, ¿no? No lo conocía. Claro. Y ha directamente dado la descripción de una leyenda que era muy conocida de pero la región. ¿No claro, te das cuenta que esas cosas de los comunarios también es algo sugestivo? Algo extraño, sí, te puede ser sugestivo en muchos casos. Por ejemplo, sin ir muy lejos, en México, este tema de la Llorona, tú vas y le preguntas a cualquier persona del pueblo de dónde es la Llorona y te va a decir de aquí, ¿verdad? Entonces, hasta acá tenemos nuestra Llorona. Acá también tenemos nuestra Llorona y te va a decir, sí, es culpa de la Llorona. La Llorona. Claro. Te va a decir, sí, es culpa de la Llorona, o sí, es culpa de esto, sí, es culpa del otro. Cualquier cosa que le vayas a contar, te puede decir, no, sí, es que yo sabía de la Llorona. ¿Verdad? Claro. Sin ir muy lejos, en Copacabana también pasa eso, ¿no? ¿Eh? Que hay un relato de supuestas sirenas, pero es en realidad un pescador, dicen, ¿no ve? Que te llama al lago cuando estás borrachito, ¿no ve? Sí, hay diferentes versiones, ¿no? Cualquier cosa versiones que te cuentan, o sea, que cuentas ahí que te ha pasado, como que digamos, ay, no me doy cuenta que pisa el agua del lago cuando estaba borracho, ay, no, es que el pescador te ha debido llamar, ¿no ve? Entonces, sí. En este caso, en este relato, yo puedo pensar, o sea, mi lógica me hace pensar de que el papá posiblemente se ha dormido. ¿Y sabes por qué? Porque no hay otro relato. O sea, esposa, hija, ¿verdad era? Sí, hijas. Sus dos hijas. Y sus dos hijas murieron. Entonces, ¿quién más podía dar fe de lo que ha sucedido? Nadie. Claro. Claro, según lo que cuenta esta historia, es que muchos conductores se topan con el naranjero, ¿no? Obviamente, esta es una de las de los encuentros que han habido. Ya, claro. En ese lugar. Ahora, obviamente, hablando yo que sé de la carretera de la muerte, es un lugar pues que carga bastante energía, ¿no? Por, tremendamente. De todos los sí accidentes y todo lo que ha sucedido. Desde el mero hecho de la construcción, ¿no? Porque se ha hecho con prisioneros de la Guerra del Chaco. Exacto. Prisioneros paraguayos. Entonces, no, pues se morían y listo. No solo eso, sino que todos los que han muerto ahí, ¿no? Todas las flotas que se han caído, autos y demás. O sea, realmente claro, es una carga. Obviamente todo fuerte. Eso ha debido generar, bueno, ha generado pues ciertas energías en claro, ese lugar. Yo no soy tan escéptico en este caso porque al final de cuentas, hasta que no lo vives realmente, sí, siempre tienes esa duda, claro, de que, ay, que pase a dormir el cojudo, ¿no? Pero no lo he dicho pasa, así, no seas boludo. Oye, no, lo he exagerado un poco, pero siempre como que se menosprecia, digamos, este huevón está mamando, ¿no? No lo digo por limitado, sino porque cualquier persona que lo cuente lo dicen así, ¿no? ¿Te das cuenta, Luis? ¿Cómo debe ser de chismoso este banco? O sea, le dices una cosa y ya debe estar agrandando las cosas. Pero al final de cuentas, yo siempre tengo ese trocito que lo dejo al puede ser. Claro. ¿No? Trato de buscarle la lógica para no morirme de miedo, pero dejes ese espacecito ahí. Por mi parte, yo le tengo muchísimo respeto a lo paranormal, ¿no? O sea, fuera de que pueda creer o no en algunas cosas, o sea, yo sí creo en los espíritus y en esas cosas, pero con mucho respeto. No soy del jodón de, a ver, que me aparezca, ¿no? Huevado. No, huevo. No, pero hay gente que es así, ¿no? Ay, yo voy a jugar a la ouija, vénganse todos sí mis primos. Ay, y son sí así. Y más adelante les voy a contar un relato que le ha pasado a mi familia específicamente. Ya, pero ya. Lo vamos a contar un poquito más adelante. Pero sí, o sea, no es que no crea, sino que mi misma naturaleza lógica, digamos, no me permite creer en ciertas cosas, en ciertos tipos de circunstancias, como que, digamos que
el espíritu le ha pasado por enfrente y se ha muerto porque el espíritu le ha pasado. Esas cosas no suelen suceder. No, claro, hay relatos donde ya, y brothers también que te cuentan historias, ¿no? Así que ya bien zafadas de locas, ¿no? Porque te dicen, no, si es que estaba ahí, he visto un fantasma clarito, me ha agarrado, me ha dicho, oye, Juan. ¿Cómo está, chupapito? Y ahí ya no, pues obviamente que no tiene. Pero hay estas leyendas que han sido contadas desde nuestros antepasados, sí, tienen ese aura. Por ejemplo, en las minas, ¿no? Los, claro, los relatos de las minas, yo 100% creo que sí, viejo, porque la mina es súper pesada. Y no solamente acá en Bolivia, sí, en todo el mundo hay cosas extrañas allá abajo en las donde muere gente, ¿no? En las minas, donde hacen adoraciones a entes malvados, ¿no? Porque fuera lo que sea, el tío es el diablo, ¿no? Pues sí. Y debes jalar energía negativa de alguna forma en esos lugares. Por ejemplo, en las minas, ¿no? Los, claro, los relatos de las minas, yo 100% creo que sí, viejo, porque la mina es súper pesada, donde hacen adoraciones a entes malvados, ¿no? Porque fuera lo que sea, el tío es el diablo, ¿no? Pues sí. Y debes jalar energía negativa de alguna forma en esos lugares. El tío es un demonio, ¿no? ¿Verdad? No es el diablo en sí. Esa es que también es parte, pues, de la colonización. Porque, uh-huh, cuando llega la colonia, obviamente ya había un ente aquí, ya se adoraba a un ser que se dice, ¿no? Que es el que protege, que cuida las minas y yo qué sé. Uh-huh. Pero cuando llegan a la colonia, con el primero que lo asocian es con el diablo, con esa figura de católico, digo, ¿no? De esa figura, claro, medieval del diablo, ¿no? Sí, tienes razón. Porque en realidad ese ente ya estaba acá, ¿no? Uh-huh. Claro, pues ha sido una adaptación. El nombre de tío es por un asunto en la lengua que usamos en el país, en el aymar, en el quechua, no podían pronunciar la D. Entonces, los españoles les dicen, si es que tú no sacas oro o no trabajas para mí, este dios te va a castigar. Uh-huh. Y como no podían pronunciar la D, les dicen tíos. Ah, es que ahí va mutando la palabra hasta quedar sin tío. Hasta el tío. El tío de la mina. Mira. Claro, porque bueno, si fuera Satanás sería el nombre clásico, ¿no? O sea, dirían Satán, Lucifer, uh-huh, o alguna cosa así. Porque, sí, o sea, tienes toda la razón. Ahora, pensándolo bien, viéndolo desde no hay, punto, no, sí, claro, no hay razón para que al diablo le digas tío, digamos, ¿verdad? Exacto. Claro, porque obviamente ya ha debido haber, como muchos otros seres de la mitología aymara, quechua y demás, ya había un protector de las minas. Claro. Escuchan la voz del tío y el tío les dice, tráeme tu agua, te sacrificar. Sí. Mira, no me sorprendería. Yo creo que es una creencia más que todo, ¿no? Porque obviamente se sabe, es lo mismo que lo que tú decías de los suyos, uh-huh, que es un secreto a voces, que los mineros y en los socavones, pues, sacrifican niños. Tú que estás más o menos al tanto, conoces. No podría dar fe de que si hay niños, no sé. Por ahí sí conozco una historia que es un, uh-huh, poco más, sí, es como que más turbia, digamos, de Tata Bomboris, por ejemplo. Tata Bomboris. Duro. ¿Ya? ¿De qué se trata? Que sí, dice que es un ser bastante poderoso, que sí te cumple muchos deseos y cosas que le pides, pero también el momento del pago, digamos, uh-huh, o la retribución es igual mucho más, más alto, este precio, es igual el término. Por eso digo, es un secreto a voces. Uh-huh. Claro. Pero no está nada dicho, ¿no? Como los suyos tampoco están dichos. Aunque mira, estoy hablando de esta noticia que ha sucedido el 10 de noviembre del 2018, hace 2 años atrás. ¿Ya? Bueno, 4 años atrás, perdón. Padres denuncian que niño pudo ser sacrificado en una mina tras un ritual, ¿ya? En Potosí, ¿no? Y en un medio de comunicación en Infobae.
O sea, hay denuncias, hay gente que habla de claro. esto. Recientemente, acá tenemos otras sí. noticias, denuncian que el niño desapareció y que fue sacrificado en una mina uh-huh. para sacar más oro. Y realmente uno puede decir, ¿no? O sea, lo dijo Luis hace un rato. Tiene que haber un pago, ¿no? Porque... Exacto. Sí. ¿Qué es lo que piden los ingenieros mineros, los obreros de la mina? Piden prosperidad, que se encuentre sí. que se encuentre mineral. Y todo eso tiene pues una retribución, ¿no? O sea, desde los tiempos que conocemos, o que nos han enseñado por lo menos, como tú dices, la colonia y demás, todos los dioses piden retribuciones. Todos. Sí. No sé si conocen a Robert Johnson. No. ¿Se acuerdan de Robert Johnson? Era un guitarrista de blues y jazz. Uh-huh. Uf, pero estamos hablando de, si no me equivoco, los años 30, por ahí. Sí. Es de donde nace la gran leyenda del Club de los 27, ¿no? Se dice que este guitarrista era un manco. ¿Ya? Total manco, sí, sí. Y que buscaba una oportunidad en los bares de blues y jazz que había en su región. Y obviamente cuando se probaba, pues nada. No le daban bola porque no sabía tocar la guitarra. Uh-huh. Hasta que desaparece un tiempo. Y cuando vuelve, se vuelve el mejor guitarrista de su época. En cuanto a jazz y blues, ¿no? Y lo buscan por todo lado. Todos querían tocar con Robert Johnson. Bueno, se dice que este guitarrista ha hecho un pacto con el diablo, ¿no? Para tener fama, fortuna y ser el mejor en lo que siempre ha creído. En la cúspide de su carrera muere a sus 27 años, efectivamente. La edad, ¿no? Exacto. ¿Cuál fue el pago? Su vida. En este caso. Y se dice, ¿no? Que realmente fue con el diablo directamente. O sea, ¿quién puede asegurar y aseverar esto? Nadie. Pero, ¿quién se vuelve del ser el más manco a ser el mejor de la noche a la mañana? Yo creo que nadie, ¿no? Incluso Jimi Hendrix, que es uno de los mejores guitarristas que ha existido a su corta edad también, ¿no? Sí. Dijo que él le tomó desde muy niño prácticas. Incluso se decía que Jimi Hendrix ensayaba aproximadamente 16 horas al día. Entonces, imagínate. Entonces, que Robert Johnson en un par de meses haya aparecido así, es interesante saber esto. Mira que yo lo asocio esto con la historia de la sonata del Trino del Diablo de Giuseppe Tartini. Es una pieza de música clásica, bueno, una pieza que toca en el violín, que es casi imposible de tocarla, y dice que él la había soñado una vez, había dormido y él practicaba y era bien metido en eso de tocar el violín, y en una noche se le apareció el diablo en un sueño y le enseñó esa sonata, y él, pese a que era muy buen violinista, al día siguiente cuando ha intentado replicarla, no lo lograba y decía que lo que él había hecho no era ni siquiera la cuarta parte de lo que realmente el diablo había tocado en sus sueños. Y esa pieza que la toca es realmente complicada para demasiado pros. Ahora sí creo que es algo escuchado. Esa es una historia bastante conocida. Es Giuseppe Tartini. Este tipo de historias, igual hay versiones parecidas acá en Bolivia. Por ejemplo, sí, he escuchado de varios músicos o grupos y bandas que hacen templar o afinar los instrumentos con ciertos entes. Entre las versiones, por ejemplo, que conozco, es un ente que se llama el sereno, porque hace serenar tu instrumento durante toda una madrugada y él es el que te lo afina. Por ahí también hay versiones donde las sirenas son las que igual afinan los instrumentos. Y también he escuchado versiones donde haces afinar tu instrumento con el mismo tío. En las minas y adentro de los socavones. Había una historia que sí, no me la sé al pie de la letra, pero había que ir a una cueva y tenías que sentarte con tu guitarra y dejarla ahí. Aclaración.
tienes que dejar la guitarra y esconderte. Y cerrar los ojos a cierta hora, no me acuerdo qué hora era. Pero te sentabas y no tenías que mover un músculo. Con los ojos cerrados, ¿no? Todo, no mover un músculo y no hablar. Ibas a escuchar que alguien se iba a acercar y iba a empezar a afinar la guitarra y a tocarla. Y una vez que ya estaba, la dejaba, y pasaba un rato y tenías que agarrar la guitarra y salir volando de ahí, porque si no, ¿qué pasaría? Nadie sabe. Claro. Justamente les cuento que obviamente como actor y todo, bueno, yo tengo un elenco que se llama Caja Negra. Y ¿ya? El año pasado estrenamos una obra que se llamaba pues Temple. Que justamente era como que una coproducción entre Caja Negra y Luis Coronel Presenta, ¿no? Era pues una obra basada en justamente en una de estas leyendas de cómo un guitarrista, que sí, al principio es medio manco, y aparte que su guitarra es una macana, decide hacerla afinar, hacerla templar con una sirena. Y ahí comienza pues la decadencia del guitarrista. Te cuento que yo hace varios años atrás estuve en Huaki, acá en La Paz, durante semanas, meses allá. Y sí, una noche por ahí estábamos caminando con alguno de los que vivían allá. Y había un viejito, de esos viejitos que iba a la cantinita del pueblo y guitarreaba. Y era muy buen guitarrista. Guitarreaba, yo qué sé, guaños, cuecas y demás. Y a cierta hora, ya con unos tragos, empezaba a discutir y empezaba a pelear muchas veces, a discutir, pero solo. Y siempre. Como lo recuerdo es, yo lo que recuerdo es que el cuate siempre decía: ya, déjame tranquilo, andate. Ya no te quiero ver aquí, cosas por el estilo. Y la parte donde más me alucinó a mí, sinceramente, fue una noche donde lo veo afuera de la cantinita, caminaba, bueno, por la pampa, igual, discutía, y empieza a lanzar golpes, y lo más interesante era que parecía que recibía los golpes. O sea, claro, él pegaba y recibía también golpes, y se caía, y se paraba, y volvía, y seguía peleando. Y ahí, pues, una de las personas con las que trabajaba allá y vivía allá, me dice, es que ese señor, según dicen, su guitarra la tiene serenada. Entonces, es ese el sereno que reclama su guitarra, quiere llevarse la guitarra. Y por eso es que se le aparece especialmente cuando está borracho. Claro, como para distraerle, digamos. Claro, no sé, ya, eso ya fue hace varios años, me imagino que ya se habrá muerto porque era bastante viejito el señor, como te digo. Y acá, igual una vez conocí a un amigo que me decía, ¿no? Esta guitarra está serenada, me decía. Y sonaba así, muy bonito y todo. Y un día se entró el ladrón a su casa, pero solo se robó la guitarra. Y obviamente a partir de eso es que... ¿no? Alguien dijo, no, nada, debí ser el sereno que ha venido a reclamar su guitarra. Que es bastante común que esas guitarras después de un tiempo se pierdan porque él viene y se la lleva. ¿Cuál será el modus operandi para lograr hacer serenar un instrumento, no? Porque, sí, sería interesante. Ver, claro, de por sí, por ejemplo, como la versión que tú contabas, que te quedas con los ojos cerrados, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, la versión que conozco es que tenías que hacerle asustar a este ente, ya sea el tío, ya sea el sereno, ya sea la sirena. Dice que antes llevaban dinamita. Obviamente ahora ya, yo que sé, llevan cuetillos, petardos, cosas por el estilo. ¿Ya? Con la intención de asustarlo. Dice que en el caso de las guitarras, escuchas la primera cuerda, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Uh-huh. Y dice que empieza a tocar ya acordes, ¿no? Empiezan con los acordes. Uh-huh. Y es ese momento donde le tienes que hacer asustar. Ahí enciendes, como te digo, el cuetillo, los petardos. ¿Por qué? Porque si sigue tocando y empieza a tocar una melodía, pues se pierde. O sea, se va y se va con la guitarra. Se lleva con la guitarra. Entonces, a partir de ese susto, deja la guitarra ya afinada y es que empieza a buscar recuperar esa guitarra que ya asume que es suya. Que es de él.
Claro. Y por eso la afina y todo. Y esto, por ejemplo, se hace en lugares específicos y en fechas específicas. Y trasciende pues a todo tipo de instrumentos, no solo guitarras, ¿no? Por ahí, justamente cuando estaba montando esta obra, que les digo siempre, y buscando, incluso una vez encontré pues una nota que habían hecho a los de la banda Popo. Igual ellos llevaban los instrumentos a hacer serenar, ¿no? Una noche, para que suenen más bonito, sean más agradables al oído y demás. Y como eso, ellos hay varios, su éxito, ¿no? Uh-huh. Y, mira, por ejemplo, igual, que yo sepa, las zampoñas de Italaque, que son famosas, digamos, uh-huh, igual hay una fecha en el año que las serenan en la montaña, ¿no?